Bienvenidas, bienvenidos a Sucesión 2024 en estos días en que se han dado reacomodos y la apertura de flancos en diversas trincheras que hasta ahora parecía que mantenían cierta estabilidad. Uno de estos es el Tribunal Electoral, encargado ni más ni menos que de la calificación de la elección y que se encuentra viviendo en este momento una crisis de gobernabilidad y legitimidad en el seno de su representación, con una mayoría de magistrados que piden la renuncia de su presidente y un presidente que hasta ahora se ha negado a dejar su posición. Pero no solo ahí se cuecen habas. Emerson. Así es, Azul. Y bueno, ciertamente hay que decir que otro foco de atención es el Congreso, y particularmente luego del desencuentro de Movimiento Ciudadano con un prianismo que hasta ahora pues habían venido caminando en alianza en la trinchera legislativa, en este bloque de contención. Pero bueno, no todo está dicho y digamos que ya se abren escenarios que hace solo unas semanas pues parecían imposible para iniciativas y nombramientos que aún se encuentran atorados en la arena legislativa. Vamos a hablar de esto y de cómo marchan mientras tanto las precampañas, cuáles son los sellos que se van marcando, las situaciones a las que se enfrentan los distintos bloques y que en algunos casos ha llevado a actos desesperados de comunicación política que no tuvieron la recepción que esperaban quienes los han impulsado. De esto y más hablaremos el día de hoy, así que vamos con la información. Así es, Azul. Y bueno, desde la semana pasada, ya lo comentábamos, tres magistrados exigieron al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, su renuncia, acompañando su demanda de señalamientos sobre irregularidades, que incluyen el supuesto intento del presidente de incrustar en el tribunal a despachos de abogados para el beneficio de intereses particulares. Ya al fin de semana, luego de haber huido prácticamente de la sesión el jueves en la que se encontraban discutiendo el tema, Reyes Mondragón adelantó que no renunciaría a su cargo, lo cual ratificó el día de hoy en un comunicado en el que destaca que, pues bueno, esta sesión habría que reanudarse ya al ser interrumpida y, bueno, intentar una solución colegiada. Rodríguez Mondragón pues tuvo también una respuesta por parte de los magistrados que piden su renuncia, que aclararon que dicha solicitud tiene el alcance sobre la presidencia del tribunal, no sobre su condición de magistrado y de impartición de justicia electoral, que pues bueno, en todo caso quedaron pendientes de la convocatoria de la un presidente del tribunal, que supuestamente se daría hoy a las 7, esa fue la petición, pero bueno, esta convocatoria no llegó y nuevamente los magistrados pues pidieron una definición sobre el futuro de la presidencia del tribunal, que de momento queda en el limbo y aún no hay información sobre qué va a suceder con la presidencia del tribunal, si habrá un acuerdo o no, si se irá hasta el otro año. Aún no existe información, solo que tuvieron una reunión en privado el día de hoy, Azul. Así es, bueno, así está la cosa, pero la crisis del tribunal viene de atrás. Recordemos que la llegada de Rodríguez Mondragón a la presidencia no fue precisamente tersa, sino parte de otro motín que le otorgó el respaldo de los magistrados que hoy piden su cabeza. ¿Quién es Rodríguez Mondragón? ¿Qué grupos están detrás de su llegada al tribunal, que ha sido señalado en diferentes momentos de tomar definiciones sobre la base de consideraciones políticas más que jurídicas? Vamos a ver. Con una trayectoria marcada por su cercanía a los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, Reyes Rodríguez Mondragón llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en noviembre de 2016. En el sexenio de Vicente Fox, fue asesor en comunicación social de la Presidencia de la República y asesor en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación a cargo de Santiago Krill, hoy coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez. Posteriormente estuvo en el entonces Instituto Federal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con Felipe Calderón, Rodríguez Mondragón colaboró en la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación a cargo de Fernando Gómez Mont, también ahora en el equipo de Gálvez. Después se desempeñó como asesor en comunicación social de la Presidencia de la República con Maximiliano Cortázar, quien hoy lleva la comunicación de Xóchitl Gálvez. Después saltó al Senado de la República, donde fue secretario técnico de la Comisión de Justicia. Ahí fue cercano colaborador de Roberto Gil Suart, con quien fincó una buena amistad desde que estudiaron Derecho en el ITAM. Hoy, Gil Suart se ufana de ser el arquitecto de la conformación del Tribunal Electoral. Yo hice ese tribunal, Ciro. Sí. Yo lo configuré. Yo lo negocié como oposición con el gobierno de Peña Nieto.
De los actuales magistrados electorales, Felipe de la Mata Pizaña también llegó al Tribunal Electoral, apoyado de Gil Suart, mientras que Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fragoso llegaron impulsados por el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos. Yanín Otálora llegó al Tribunal Electoral al ser elegida por el Senado de la República a propuesta de la Suprema Corte. Luis María Aguilar Morales era su presidente. Entre las resoluciones polémicas de Reyes Rodríguez Mondragón está cuando elaboró los proyectos que tiraron las candidaturas de Morena, de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Además, se ha opuesto a la reducción presupuestal del Tribunal Electoral. Reyes Mondragón llegó a la presidencia del órgano de justicia electoral a raíz de dos conflictos. Tras una serie de diferencias surgidas por la resolución en las elecciones en Puebla en 2019, donde se otorgó el triunfo a la panista Marta Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, el magistrado José Luis Vargas exigió la renuncia de Yanín Otálora como presidenta del Tribunal Electoral. Felipe Vargas quedó como presidente. 2 años después, la Sala Superior aprobó la remoción de José Luis Vargas. Felipe Fuentes asumió funciones como presidente interino hasta que Reyes Rodríguez Mondragón fue electo por consenso. La disputa a la presidencia del Tribunal Electoral, entre otras cosas, se entiende por su facultad en términos administrativos, presupuestales, así como en la conducción de tiempos del tribunal. Entre sus facultades están proponer nombramientos de funcionarios y titulares de las coordinaciones adscritas directamente a la presidencia, elaborar el anteproyecto de presupuesto del Tribunal Electoral, además de convocar a sesiones públicas o reuniones internas de magistrados y magistradas electorales. Cabe destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 2 vacantes después de que terminó el periodo de José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González y se encuentra en espera de que el Senado haga los nombramientos, que de momento apunta a que avanzarán hasta inicios del próximo año, por lo que la turbulencia en la justicia electoral apenas comienza. Canal 14. Bueno, así las cosas en esa trinchera, pero vamos a otra, el Congreso, donde en los últimos días se movió la oposición de Movimiento Ciudadano. Parece que pues por años fungió como bloque del bloque de contención en dicha Cámara, y esto pues buscaba frenar de manera sistemática las iniciativas del gobierno a partir de acciones de inconstitucionalidad, así como de controversias. Pero también hay que señalar que las condiciones cambiaron después de que Samuel García renunciara a su candidatura, y bueno, el rol que jugó el PRI y el PAN en Nuevo León pues fue fundamental, y ahora las cosas no están tan ciertas para el bloque opositor, que pues ya empiezan a avanzar de manera distinta en el Congreso y también abren la puerta a iniciativas que requieren la mayoría calificada en el Congreso. Vamos a ver. El bloque de contención en el Congreso ya no existe desde la embestida del prianismo contra el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano. Al menos así lo quiso hacer sentir su dirigente, Dante Delgado, sin que ello se traduzca en certeza sobre el futuro de la configuración de las fuerzas políticas legislativas. Está muerto el bloque de contención. ¿Quién mató al bloque de contención, senador? Y los agravios siempre tendrán consecuencias. Aquel grupo formado por legisladores de oposición en el año 2020 para hacer contrapeso en el Congreso a la mayoría de Morena y sus aliados ha tenido como objetivo frenar la aprobación de iniciativas propuestas por el presidente López Obrador, así como interponer amparos en el Poder Judicial contra leyes y reformas realizadas por cualquier partido afín a la Cuarta Transformación. El impacto de dicho bloque se ha manifestado estratégicamente con el voto en contra en casos como el traslado de las facultades de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, la ley eléctrica, la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, el Plan B a la reforma judicial y el más reciente, el rechazo a la primera terna propuesta por el Ejecutivo para elegir a la nueva ministra de la Corte. La
La salida de Movimiento Ciudadano del bloque de contención afectaría el pacto estratégico del PRIANismo, sobre todo en el Senado, ya que actualmente el Partido Naranja cuenta con 13 miembros que representan el 10% del voto en el Pleno, mientras que el PAN tiene 18 miembros y el PRI 10 representantes, que lo hicieron pasar al cuarto lugar tras la desbandada de legisladores de los últimos meses, en plena crisis partidista. Entre Morena, el PT y el Verde Ecologista, el bloque alcanza 71 curules, que de contar con integrantes de Movimiento Ciudadano, haría que este se convirtiera en el partido bisagra con el que se desatorarán aquellas reformas que requieren mayoría calificada. La fractura del bloque de contención se da luego de los acontecimientos ocurridos en Nuevo León, que terminaron con la casi imposición de un gobernador por parte del Congreso dominado por el PAN y el PRI, y que desembocaron también en el fin de las aspiraciones presidenciales de Samuel García, candidato de los Naranjas. Y es que desde hace meses Movimiento Ciudadano se convirtió en el objetivo político electoral del PRIANismo, cuando luego de años de prácticamente caminar en bloque en la trinchera legislativa, el partido se negó a unirse en coalición electoral para las gubernaturas estatales y la joya de la corona opositora, la presidencia. Desde ese momento el Partido Naranja pasó de aliado a esquirol en el discurso del PRIANismo para finalmente convertirse en su nuevo blanco de estrategia de golpe blando en ese episodio que concluyó en la retractación de la candidatura de Samuel y un reinicio en los procesos de selección e incorporación de Movimiento Ciudadano como competidor para la grande. Sin embargo, el Congreso es otra arena y ahí Movimiento Ciudadano por venganza o estrategia busca convertirse de nuevo en actor relevante con una fuerte carta de negociación de cara a los dos grandes bloques. Por ello, no extraña que en los últimos días, y a pesar de las declaraciones del líder del partido, el coordinador de bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, haya reducido las certezas con las que en todos lados se leyó la salida de los naranjas del bloque de contención. Estaría ocurriendo un cambio en la posición del Movimiento Ciudadano. Nosotros no vamos a modificar lo que hemos hecho y lo que hemos defendido durante estos años y nos asumimos como una oposición al régimen que tanto daño le ha hecho a este país y lo vamos a seguir combatiendo en todos los términos, empezando por la vía electoral el próximo año. Como sea, Movimiento Ciudadano ha extendido las fisuras de la oposición hasta la arena donde mayor cierre de filas existía. No sin perpetuos, jaloneos, negociaciones y buscapiés de quienes conforman la minoría y que buscan desbancar a Morena. Ejemplo emblemático de ello fue la votación sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sin el apoyo del PRI al voto en contra del bloque. El tiempo dirá lo que deviene a una nueva configuración de fuerzas que tendrá poco tiempo para operar antes de tener que volver a hacer cuentas tras la elección del 2024. Con una mayoría de preferencias en contra y el llamado a un plan C, que de concretarse no jugaría en su favor. Santiago León, Canal 14. Pues ya veremos el futuro de estas discusiones legislativas que están pendientes en el actual contexto, sobre todo porque continúa habiendo movimientos. Hace unos momentos se anunció, por ejemplo, la renuncia de la senadora Claudia Valderas a Morena y su paso a las filas del PRI. Pero regresando a la relación de Movimiento Ciudadano y el PRIANismo y con todo esto de que muchas veces van juntos, otras separados, nos preguntamos aquí cómo ubica la gente a este partido como oposición y en relación con el PRI, PAN y el PRD. Esto nos dijeron. El sistema partidista es tan viejo como la democracia de la mayoría de los países del mundo. En nuestro país, PRI y PAN son los partidos más longevos y que gobernaron, el primero durante 82 años y a partir de cierto momento en alternancia y complicidad con el PAN, durante más de 30. En ese espectro, fue fundado en 1999 Convergencia, que años después tomaría el nombre de Movimiento Ciudadano. Hoy, en 2023, los naranjas intentan posicionarse como una opción nueva. ¿Pero es esto una realidad? ¿O se trata de políticos jóvenes con viejas prácticas? ¿Cómo los ve la gente? Pienso que es un partido oportunista. Entonces, pues no es opción para mí. A mi parecer es parte igual que la vieja política, al igual que el PRI y el PAN. Sin embargo, es un partido que habla bastante sobre su privilegio y realmente no simpatizo mucho con él. Ya tenían sus años, ¿no? Yo me acuerdo que allá como por el 2010 ya estaban promoviéndose como Movimiento Ciudadano. Está muerto el bloque de contención.
¿Quién mató al bloque de contención, senador Delgado? Se supone que son los dirigentes, deberían de tener un poquito de coherencia entre lo que piensan y hacen, ¿no? Está bien fundamentada por lo que le pasó en Nuevo León, pero pues sí, como que es un capricho de él, ¿no? El manejo que ha manejado pues Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, es verdaderamente decepcionante. El bloque opositor un día habla mal de ellos y al otro pide sumarlos. ¿Es por coincidencia o por urgencia? No ha sido bien gobernado y además, digámoslo con mucha claridad, desde ahí, desde Jalisco, se generó un epicentro de inseguridad. Yo con MC siempre tengo una buena relación. El PRI y el PAN lo que están haciendo es simplemente tratar de incorporar a alguien que sume votos de alguna manera desesperada para intentar quedarse con algunos escaños en el poder. Son estrategias de ellos mismos, o sea, te digo, o sea, es parte para que ellos puedan jalar gente. Parte de mí piensa que tal vez puede ser una estrategia, pero pues parte de mí tal vez puede ser como que una nueva opción. Yo creo que por conveniencia política, ¿no? Porque lo que están peleando ellos, el PRI y el PAN, es recuperar lo que ya casi tienen perdido. Diego Camacho, Canal 14. Bueno, ahí tenemos ya el termómetro ciudadano sobre Movimiento Ciudadano. Y bueno, más allá de los partidos políticos y del presente legislativo, también está el futuro de quienes aspiran a estar en las cámaras allá, más allá del 2024, y ya los distintos partidos empiezan a tomar sus definiciones. En Morena, el reparto para el Senado se hará por insaculación, es decir, por sorteo y bajo el criterio paritario, de manera que 15 mujeres y 15 hombres, cuyos nombres se darán a conocer la próxima semana, ocuparán los lugares plurinominales de la Cámara Alta. Pero para los que contenderán por mayoría relativa, estos serán elegidos por encuesta, un método que ya ha hecho Morena en distintos momentos, salvo quienes quedaron en segundo lugar de las encuestas que buscaban ser coordinadores estatales de la transformación, quienes ya cuentan en su lugar y ya están preparando para arrancar campaña. Entre ellos se encuentran Omar García Harfuch, que estaba buscando ser coordinador aquí en la Ciudad de México, Manuel Huerta de Veracruz, Carlos Lomelí de Jalisco, Sacil de León, que buscaba también en Chiapas ser coordinadora, Ricardo Sheffield en Guanajuato, Verónica Camino, Ignacio Mier, quien también tuvo un papel destacado en la Cámara de Diputados, y Víctor Mercado. Y en el caso de Yolanda Zuna, descartó buscar un escaño en el Senado de la República Azul. Bueno, eso por la parte de Morena, pero ¿qué definiciones ha tomado la oposición? Aquí no habrán encuestas, no habrá insaculación, ya que los lugares fueron definidos por las cúpulas partidistas. Ahí, por ejemplo, Marco Cortés y Alejandro Moreno, dirigentes nacionales del PRI y del PAN, se pusieron en la primera fórmula de sus respectivos partidos como plurinominales, por lo que no tendrán que competir. En esa misma condición quedan Lili Téllez, quien estará 6 años más en el Senado de quedar ahí, pero ahora sin contender y representando al PAN, a diferencia de 2018, donde compitió bajo la bandera de Morena. Mauricio Vila también está en ese caso, que en el 2024 concluye su encargo como gobernador de Yucatán. Y aunque aún no se confirma, Ricardo Anaya se perfila para ser uno más de los plurinominales, lo que pues lo liberaría por unos años de su encuentro pendiente con la justicia en el país. Y bueno, en más candidaturas fuera del Congreso, donde también se han dado sorpresas, este fin de semana la influencer y también esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, Mariana Rodríguez, pues ya se registró como precandidata por Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Monterrey en las elecciones de 2024, muy apuntalada desde luego por García, que sin empacho, pues bueno, se convirtió en el principal promotor de Mariana Rodríguez. Vamos a verlo. ¡Tenemos precandidata! ¡Primer damo, primer damo! ¡Primer damo! Bueno, mientras tanto sigue el curso de las precandidaturas y ya van imprimiendo cada vez más sus sellos. En estos días, Claudia Sheinbaum dirigió algunos de sus principales mensajes a los jóvenes en territorio, en plataformas digitales y a través de su participación en la Feria del Libro de la Alameda, en donde reivindicó la importancia de conocer de dónde venimos. Los sectores que merece especial atención en los próximos comicios del 2024 es el de los jóvenes.
Y es que casi 16 millones de ellos votarán por primera vez, por lo que más de uno tendrá en la mira a este sector, pues definirá en buena medida quién ganará la elección más grande de la historia. Este fin de semana, la precandidata de Sigamos Haciendo Historia recorrió Tlaxcala y la Ciudad de México, donde no solo evidenció la participación de la nueva generación de simpatizantes, sino de la importancia de que sean parte de los programas sociales a nivel federal. Y mi sueño es que esa beca universal de preescolar a secundaria no solo sea para la Ciudad de México, sino sea para Huamantla, que sea para todo Tlaxcala y que sea para todo el país. Y este movimiento es de ustedes. ¡Constrúyanlo! ¡Apodérense de él! ¡Háganlo suyo! Porque lo que nosotros queremos son jóvenes rebeldes, jóvenes que saquen adelante a su patria, a la nación, y que sigan construyendo las libertades. Claudia Sheinbaum también participó en la Feria del Libro de la Alameda Central en la presentación de Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases, libro del escritor Paco Ignacio Taibo II, que habla sobre la historia de toda una generación que a partir de diversas movilizaciones sociales y políticas llega a ser parte de la Cuarta Transformación. Hasta que llega el 2018. ¿En qué se ve uno reflejado ahí? En muchos sentidos, desde lo que uno lee hasta las utopías que te vas generando, hasta la construcción del movimiento social, en eso te ves reflejado. Y por cambiar un régimen neoliberal por un régimen que permita que por el bien de todos primero los pobres. Pues ¿cómo no nos vamos a ver reflejados en eso? Y yo la veo bien clara, Claudia va a arrasar. Pero no solo va a arrasar por un problema de una herencia heredada por las virtudes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus números, más adelante y más hacia la izquierda, más profundidad, más justicia, más responsabilidad. Y yo creo que tiene el carácter y la fuerza, por eso me parece admirable, tiene el carácter y la fuerza para sostener el terrible peso del poder en México. Increíble, creo que eso hace parte, ¿no?, de la comunidad que se busca en la izquierda, que la representante ahora de la Cuarta Transformación esté aquí presente. En el caso de la inseguridad, pues cosas que quizás nosotros no pensaríamos, pero también cosas que sí pensamos y que ya se reafirme para conocer diversas opiniones y también formar nosotros nuestra propia opinión. Y que desafortunadamente en este país que no se les da oportunidades a mujeres, feliz que esté aquí. Y más en la parte del libro. Una izquierda que no lee, no es izquierda. Y por eso yo quería que lo presentara Claudia, porque quiero votar por una presidenta que lee, no por unos presidentes que no leen. Aurora Castillejos, Canal 14. Y bueno, en el proyecto de transformación para la Ciudad de México también ya se continúan moviendo las cosas. Ayer Clara Brugada presentó a su equipo de pre-campaña y quienes la van a acompañar en esta cruzada electoral. Vamos a verlo. Esta ciudad es el epicentro de la transformación. Es el corazón de la Cuarta Transformación, es la solidaridad, es la democracia y los derechos. Aquí nació nuestro proyecto alternativo de nación. El escalón para el segundo piso de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México va tomando forma. Se afianza el camino hacia la continuidad y profundización de un proyecto político en el lugar que lo vio nacer. Así, en busca de arrancar con fuerza, este fin de semana la precandidata única de Morena a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, presentó al comité que la acompañará en precampaña con un trazo de lo que serán sus prioridades. Grandes figuras se suman como bisagras del gobierno de López Obrador con el proyecto de Claudia Sheinbaum y ahora también el de Clara Brugada. Es el caso de Alejandro Encinas, que fungirá como coordinador del Consejo Asesor, que trazará los ejes de gobierno y cuya conformación será anunciada en su totalidad en los próximos días.
Quienes también se encuentran en este son los ex aspirantes a la precandidatura de la capital, Omar García Harfuch, Hugo López Gatell, Mariana Boy y Miguel Torruco. Además, el comité de precampaña que cierra filas en torno a Clara Brugada destaca figuras heterogéneas y provenientes de distintos sectores, desde quienes han participado ya en el proyecto de gobierno como Ana Francis Moore, hoy congresista capitalina que vela por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, nueva coordinadora de la estrategia cultural junto con Paloma Saiz, Temístocles Villanueva como enlace con movimientos de la diversidad sexual, o Dunia Ludlow, mujer que llevará su experiencia como subsecretaria de programas Alcaldías Reordenamiento para ahora fortalecer el mensaje campaña sin candidata, es decir, en función del proyecto. También se suman a cargos fundamentales aquellos que han sido parte de la historia del movimiento de Regeneración Nacional y que fungen como ancla para la profundización y continuidad. Entre ellos se encuentran Rafael Barajas, el Fisgón, compañero que fortalecerá el área de formación política y los mecanismos de participación ciudadana. El doctor Héctor Díaz Polanco como responsable programático y César Cravioto como vocero. Por otro lado, la baraja de vocerías del proyecto se abre a nuevas voces que apuntan a otros sectores, como es el caso de Verónica Velasco, Eddie Small y en otra dimensión, Gabriela Cuevas, hoy morenista proveniente del panismo y con estrecha relación de la alcaldía de la cual fue gobierno, Miguel Hidalgo. Se dejan ver también la presencia del Partido Verde Ecologista de México a través de Mariana Boy como enlace con sectores ambientalistas, así como personajes cercanos a Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. En suma, una baraja amplia con un pie en los ejes centrales del movimiento de transformación y otro en la ampliación de su alcance territorial y sectorial. Somos una fuerza transformadora que busca en todo momento mejorar la vida de las personas. Y en este movimiento, aquí todos y todas hacen falta. Nadie sobra. Canal 14, Itzel Díaz. Bueno, y está con nosotros justamente para hablar de todo este equipo, estos nombramientos, sus prioridades. Rafael Barajas, el querido Fisgón, que se incorpora, como vimos, en este equipo de Clara Brugada. Querido Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, con mucho gusto de estar aquí con ustedes, muy agradecido por el espacio. Y muy agradecidos nosotros que ya vimos que ahora vas a estar ya muy ocupado. Que no, vienes estando muy ocupado mucho tiempo y ahora vas a seguir más ocupado. Pero Rafael, nos parece importante como tratar de entender los trazos de lo que ayer fue anunciado y a lo cual te incorporas. Es un equipo de pre-campaña en donde hay muchos elementos, estamos hablando de más o menos 30 personas que fueron anunciadas el día de ayer y que a través de esta conformación tan heterogénea, un poco también vemos las prioridades que marca una Clara Brugada de cara a lo que va a ser su proyecto en la capital, un proyecto que desde luego está muy relacionado y viene muy, muy junto con el de Claudia Sheinbaum. Y bueno, ahí estás. ¿Cuáles dirías tú justamente que son las grandes prioridades, los grandes ejes que se marcan a partir del anuncio que nos dan el día de ayer? Mira, básicamente de lo que se trata es pues de impulsar un proyecto unitario con miras a las elecciones del año entrante. Yo estoy convencido de que es un proyecto plural. Está incluida mucha gente, se han incorporado diversos sectores y obviamente cada uno de los responsables de este proyecto tiene tareas muy específicas. A mí me va a tocar básicamente lo que es la tarea de la formación política. Lo que queremos hacer, por supuesto, es, pues en primer lugar, darle capacitación a la gente que va a estar en las urnas, que va a estar el día de la elección en las casillas. Y también tenemos la intención, y esto lo planteo así como con mucho gusto, de hacer un trabajo importante de formación
en la inducción al buen gobierno. Es decir, tenemos en el Instituto Nacional de Formación Política un seminario de inducción al buen gobierno, y lo que queremos es que toda la gente que se vaya a incorporar a este proyecto de gobierno, pues tome el seminario, y pensamos hacer además toda una serie de foros sobre lo que va a ser o sobre lo que puede ser el pues lo que son los grandes temas de la ciudad. Por supuesto que va a tener un peso muy importante el asunto del agua. A mí no se me pasa de lado, no se me pasa en blanco que pues vamos a tener un problema de estiaje muy severo en los meses que están alrededor del pues de la toma de la votación. Entonces, pues vamos, queremos hacer realmente un trabajo serio de acerca del agua, hacer toda una serie de reflexiones acerca de cuáles son los problemas del agua en la ciudad, cómo se puede resolver esto, etcétera. Mira, la ciudad, sin lugar a dudas, ha tenido grandes avances. Es decir, parece mentira, pero si nosotros viajamos al interior de la República, inmediatamente vemos que pues hay una diferencia muy grande entre lo que es vivir en la Ciudad de México y vivir, qué sé yo, en Aguascalientes o en Guanajuato, ¿no? Donde tienes de repente sí policías que reprimen, etcétera. Entonces se trata efectivamente de construir una ciudad o de consolidar una ciudad de derechos y de libertades. Y hay que defender, por supuesto, los avances, los logros de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, y hay que perfilar también, esto nos permite a partir de la ciudad, perfilar ejes estratégicos de transformación a nivel nacional, lo cual permitiría asegurar pues, la continuidad de la Cuarta Transformación, profundizar el proyecto, revisar, por ejemplo, articularlo con lo que son las necesidades sociales, políticas, económicas de la capital. Entonces, queremos realizar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México foros públicos y, bueno, pues nosotros queremos impulsar todos estos foros, ¿no? Queremos hacer primero foros de debates con especialistas y después llevar estos debates pues a las diversas zonas de la ciudad. Rafael, un gusto tenerte aquí, te habla Emerson Segura. Me gustaría preguntarte, mencionas, digamos que dos palabras claves que me gustaría que pudieras abundar. Un proyecto unitario, es decir, a partir de este grupo plural, con, digamos, con trayectorias de distinto origen, hay que señalarlo, es un grupo heterogéneo y pues el mayor desafío es la continuidad. Uno de los mayores problemas también en la izquierda, en América Latina, es la continuidad de proyecto y profundizar, digamos que en proyecto, en programa y en ideas políticas, ¿no? ¿Qué desafíos tú ves, digamos que de cara, digamos que en esta precampaña, ¿tú ves más desafíos al interior en este momento, al interior como grupo político, o crees que realmente el desafío está al exterior, hablando de una oposición y de una oposición no solo como partido político, sino en colusión con el Poder Judicial? Es decir, no es algo menor lo que se viene, ¿no, Rafael? Sí, mira, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que ha sido pues, la historia política reciente de la ciudad. Sin lugar a dudas, esta ciudad ha sido una ciudad de vanguardia a muchos niveles. Aquí es donde se habló por primera vez del matrimonio igualitario, aquí es donde se habló por primera vez de lo que es la despenalización del aborto, y aquí se han llevado a cabo proyectos que son realmente muy importantes, como las utopías que ha impulsado Clara Brugada en Iztapalapa. No sé si ustedes ya han ido para allá, pero son proyectos que son realmente muy impresionantes. Yo recuerdo que Aristóteles decía que la política es el arte de hacer a los pueblos virtuosos y felices. Si nosotros revisamos lo que ha ocurrido con estos proyectos, pues vemos que esa es la tendencia de estos proyectos, que esta es la intención. La delincuencia en la Ciudad de México ha bajado de manera muy importante. Es decir, sin lugar a dudas, Felipe Calderón nos dejó
una oleada de violencia altísima, un círculo vicioso de violencia que es muy difícil de romper, pero este círculo se ha roto y se ha roto en particular en la Ciudad de México y en particular dentro de la Ciudad de México en Iztapalapa. Iztapalapa ha dejado de ser este foco de violencia que tanto nos preocupaba, y parte de eso se debe claramente a las políticas de inclusión que se han seguido en la delegación. A mí me impresiona mucho todo el trabajo de las utopías, es decir, fíjate, bajar la delincuencia es hacer a los pueblos virtuosos, pero tú llegas a las utopías y te encuentras con que realmente la gente la está disfrutando. Es decir, yo recuerdo los gritos de alegría de los chamacos cuando se meten a las albercas de olas a las que nunca han llegado. Doy esta vuelta para contestar tu pregunta. Efectivamente, de lo que se trata es de construir una nueva visión de la sociedad, una nueva hegemonía centrada en un proyecto humanitario. Entonces, por supuesto que aquí cabe toda la pluralidad, aquí cabe todo el mundo. Y de lo que se trata, por supuesto, es de avanzar con miras a un proyecto humanista que contrasta claramente con lo que está ocurriendo ahorita en Argentina, sí, donde Milei nos está planteando ya una sociedad claramente distópica, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando efectivamente es consolidar, digamos, un proyecto claramente humanista. Y esto, pues, lo que nos implica realmente son varios retos. Hay un debate que se tiene que dar. Este proyecto se tiene que consolidar no solamente alrededor de ideas, de visiones utópicas, como lo son estos proyectos de las utopías, sino a partir de conocimiento preciso. Y ahí no sobra ninguna visión. Todos tienen que estar incluidos. Yo sí creo que los grandes retos están adentro del proyecto en sí. Yo sí creo que la oposición logró avances. La oposición en la Ciudad de México está muy disminuida en muchos sentidos. Logró avances importantes en las elecciones intermedias en el 2021, pero sin lugar a dudas yo sí creo que la pérdida de algunas alcaldías que tuvo el Movimiento de Regeneración Nacional hace 2 años y cacho se va a revertir en este proceso, porque hay proyecto, porque hay una idea de cómo enfrentar cómo enfrentar los retos electorales, en fin. Yo sí creo que además el principal reto, pues por supuesto que es el país, ¿no? Sí, sin duda alguna. A ver, Rafael, hablando de esto de la profundización de la transformación, que creo que es una de las grandes cosas que se ponen sobre la mesa, no es nada más dar continuidad, sino de qué manera se profundiza. Y en ese sentido, creo que la labor que estás haciendo, la que vas a hacer, que ahora nos aclaras, no solamente tiene que ver con la realización de foros, estamos también en la formación política de aquellos que quieren aspirar a un cargo, pero del otro lado también, no nada más ver el humanismo como una cosa de yo decido, yo defino qué es lo que creo que es mejor para ti, sino lo hago de la mano contigo. Y ahí una cosa que anunciaba Clara era el diseño de mecanismos para garantizar la participación ciudadana en las definiciones de gobierno. Una cosa que sin duda alguna pone en otro plano este proyecto. Háblanos un poquito de eso, que también es de la parte que vas a desarrollar en primer lugar, y luego la otra, que es la bisagra que va a ser este consejo asesor que también anunciaron, donde Encinas va a coordinar, que digo yo que es bisagra entre el proyecto de Claudia y el de Clara, porque estén los dos. Sí, mira, te contesto lo primero. Por supuesto que la formación política es fundamental en todos estos procesos. No solamente se tiene que profundizar la formación, sino que se tiene, digamos, que se tiene que especializar incluso, ¿no? Entonces, sí queremos en una primera instancia que la formación sea realmente masiva. Queremos que venga muchísima gente a formarse en los proyectos de inducción al buen gobierno. Y esto es por una razón muy sencilla. Mira, todo proceso de transformación busca transformar una realidad de la que es producto. Es decir, todos hoy en día,
aunque estemos impulsando la cuarta transformación, pues venimos de décadas de una cultura neoliberal que se ha arraigado a muchos niveles y en todas partes. Hoy en día, todavía, fíjate, a 5 años de la transformación, todavía es más fácil encontrarte a un cuadro, a una persona que te sepa hacer una privatización, a una persona que te pueda hacer una expropiación por interés público. Entonces, son lógicas claro. que tenemos que cambiar. Es todo un aprendizaje que se tiene que hacer, ¿no? Y sí se está haciendo, sí se está logrando, es decir, donde se logra donde se logran establecer estos criterios, todo cambia. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en la era neoliberal, absolutamente todo se convirtió en una mercancía. Hoy en día estamos impulsando pues la idea de que hay cosas que son derechos y que son muchos los derechos que tenemos y que los tenemos que consolidar y que para eso es la economía. Es decir, eso, si tú revisas, es volver a centrar las lógicas económicas en la gente y no en los objetos, no en los productos, no en las mercancías. Entonces, bueno, pues esa es la primera enseñanza que tenemos que hacer y, pues sí, efectivamente, para eso pues necesitamos organizarnos. Si tú revisas esta comisión, este grupo que se armó ayer, es un grupo pues, que tiene expertos, que tiene especialistas, que tiene gente que ha estado en gobierno, que tiene gente que está preocupada por lo que es la ciudad. Y pues la verdad, a mí me da mucho gusto que este equipo lo encabece ni más ni menos que Alejandro Encinas, que pues no hay que olvidarlo, él ya fue jefe de gobierno de esta ciudad. Así es. Es un hombre que conoce las complejidades y que conoce todos los entreveros de lo que es esta ciudad. Entonces, ¿qué te puedo decir? El cambio se tiene que hacer también con voluntad, con proyectos, pero también con conocimiento. Y Rafael, por ejemplo, tú mencionabas el tema de la formación. También es algo raro, ¿no? Ya en los partidos políticos hoy, es decir, estamos hablando de las cuales, cada partido tenía su fundación, ¿no? En el caso del PRI hasta hace poco, Murat, ¿no? Sí. La fundación Rafael Preciado, es decir, también esa tradición de formar cuadros políticos, pues también va de la mano con el deterioro y la ausencia de cuadros políticos en los partidos, ¿no? O sea, creo que esta aportación de Morena también tiene que ver con una visión de mediano y largo plazo y del aprendizaje del 18 para acá, ¿no? O sea, justamente de qué es lo que se tiene que mejorar para que sea un proyecto de largo plazo y no pues solamente estructuras partidistas burocráticas que sirven como caja chica, ¿no? Liderazgo. ¿Quién está formando a los panistas o los priistas hoy? Emerson, ¿no? ha dado en el clavo. Ese es exactamente el punto. Mira, uno de los problemas que tienen todos los procesos de transformación todos los procesos de transformación de la ola progresista de América Latina, pero todos los procesos de transformación de la historia es el siguiente, que la gente que impulsa el proyecto es gente que entiende qué es lo que hay que cambiar, que tiene una visión crítica de la sociedad, etcétera, pero cuando llega al gobierno, resulta que se mete a gobernar, ya deja de pensar en el futuro, deja de trabajar en el partido, deja de organizar las calles, deja de hacer el trabajo de base, y el primer problema con el que nos encontramos es que el gobierno es un pozo sin fin de cuadros, es decir, el gobierno necesita todos los cuadros que pueda obtener para poder gobernar, y si encuentra uno de repente mejor que otro, va a agarrar ese que es mejor para poder gobernar, porque es una cuestión de estabilidad, claro. Es una cuestión de Estado, ¿no? Y el problema es de dónde sacas tus cuadros si no los formas, y sobre todo, de dónde los vas a sacar si no los formas en las lógicas que busca el proyecto, claro. Porque generalmente vienen formados en las lógicas del régimen anterior. Entonces, sí, es un proyecto que mira a futuro. Y quiero decirte que hemos hecho un trabajo de muy largo aliento, ¿no? Es decir, queremos hacer, se los comento aquí brevemente, estamos haciendo un trabajo de formación de aspirantes a cargos de elección popular y por supuesto que queremos hacer un trabajo más profundo, mucho más largo que el que estamos haciendo, porque estamos haciendo cursos muy breves, muy sintéticos, pero le hemos dado ya formación de curso básico a más de 125 mil personas y le hemos dado
clases o cursos de formación aspirantes, allá más de 80 mil personas, y esperamos darle estos cursos de formación a más de 100 mil personas. Es una formación masiva. Y tratamos además de que, a pesar de que es masiva, que sea también de calidad, ¿no? Es decir, los cursos están bien planeados, están bien pensados, los profesores son de buen nivel, y pues mira, por poquito que se eleve el nivel de formación de miles de posibles funcionarios, pues el avance va a ser importante. Y te aclaro, hacemos trabajo de formación, no hacemos milagros. Sin lugar a dudas, no toda la gente que entra va a terminar siendo un buen funcionario, pero sin lugar a dudas será mejor que reciba una formación a que no la reciba. Es así de simple. No, sin duda alguna. Pedro Miguel tenía una frase muy bonita que a mí me daba mucha risa, que era que cuando Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018, el mayor damnificado de eso fue Morena, porque se quedó sin cuadros. Sin lugar a dudas. Justamente ahora de lo que se trata, por lo que nos estás platicando, es de remar en contra de eso y de generar una continuidad. Querido Rafael, nos cae el machete, ya me está aquí hablando el productor del tiempo, desafortunadamente, pero estaremos en contacto. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, a ti Emerson, a ti Azul, y nos estamos viendo. Bueno, ya ahí tenemos la reflexión del Fisgón sobre todo este proceso al interior de Morena, en específico en la Ciudad de México. Y bueno, de último momento, diversos medios de comunicación han señalado que de quien hablábamos hace unos momentos, Reyes Rodríguez Mondragón, estaría dejando la presidencia del Tribunal Electoral el 31 de diciembre. Pero hay que señalar que esto ha sido según diversos medios de comunicación. Tenemos el Universal, Aristegui, Milenio, La Crónica, son algunos de los medios de comunicación que se han dado a conocer esta noticia. Sin embargo, de momento, el magistrado Reyes Mondragón no ha confirmado que estaría dejando la presidencia el 31 de diciembre. Hay que señalar que en las últimas horas pues ha mantenido una comunicación activa en su red X, antes Twitter, a partir de cartas y de intercambios sobre su postura sobre este asunto, y de momento aún no lo confirma, pero diversos medios ya lo están señalando. Pero sigamos con más información sobre las disputas políticas aquí en la ciudad, y vaya que hay contrastes entre proyectos que merecen ser evaluados por la ciudadanía y aquí en la Ciudad de México, sin duda alguna. Y una de las visiones distintas al sector inmobiliario ha sido la del proyecto de Taboada frente al de Clara Brugada. Vamos a ver. El camino por conquistar al electorado de la Ciudad de México avanza. Santiago Taboada compartió mesa con integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI. En medio de señalamientos de corrupción en la relación de diversas administraciones de la Benito Juárez con este sector, y en contraste con la propuesta de una política que busca regular y acotar dicha relación a través de un nuevo plan de desarrollo para la ciudad, el precandidato de la alianza PRI-PAN-PRD en la Ciudad de México sostuvo que el actual gobierno ha carecido de una visión a futuro para este sector y aprovechó ofrecer certeza jurídica y condiciones para intervenir a quienes calificó de pilares de la economía de la capital. Hay dos anclas económicas en la ciudad: la industria de los servicios y la industria del desarrollo inmobiliario. De eso depende gran parte de los ingresos de la ciudad. Entonces, tenemos que irnos, tenemos que pensar en el futuro de esta ciudad, y por supuesto pasan por ustedes. Mientras tanto, en la alcaldía Benito Juárez no olvidan. Vecinos de la demarcación que fue gobernada por Taboada lanzaron la plataforma digital Rataboada, con el objetivo de denunciar e informar sobre los actos de corrupción de autoridades de la alcaldía. Esto se dio en el contexto en el que en días pasados grupos de vecinos recibieron departamentos como parte de la reparación del daño provocado por funcionarios que se beneficiaron con el intercambio de propiedades de los edificios a los que proporcionaron permisos irregulares. Al menos 5 de estos departamentos, que se encontraban en propiedad de 2 funcionarios implicados en la red de corrupción del cártel inmobiliario, fueron asignadas a familias afectadas por el sismo del 2017. Forman parte de los inmuebles
que han estado entregando los exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, que reconocieron su culpabilidad en los hechos de corrupción del llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez. Estos 5 departamentos, junto con otros inmuebles por un valor de más de 80 millones de pesos, han sido entregados a la autoridad, a la Fiscalía General de Justicia, como parte del proceso de reparación del daño por estos hechos de corrupción. El desarrollo inmobiliario, sin duda, es uno de los temas que deberán ser abordados en los siguientes años, no solo desde la reparación de la estela de corrupción que acompañó su crecimiento en los últimos años, sino también a partir de la visión de la ciudad que se promete construir. Y en este camino, dos proyectos parecen no solo distintos, sino contrapuestos. Yo por eso hablo de emparejar la cancha. Lo que tenemos que tener en la ciudad es que las mitigaciones se den en las áreas que precisamente tienen que darse. No nos cabe la menor duda del triunfo de la honestidad por encima de la corrupción. Canal 14, Itzel Díaz. Bueno, y mientras tanto, y de vuelta a las precandidaturas para la presidencia, Xóchitl Gálvez continúa presa de las cúpulas partidistas en la conformación de su equipo de campaña, en su plan de gobierno y en las estrategias de comunicación, sin resultados diferentes de las últimas semanas. Y es que los últimos anuncios de su equipo de campaña no mostraron asomo del carácter ciudadano de su proyecto, y sí, en cambio, un reciclaje de alto calibre del calderonismo en su equipo de campaña, con otras participaciones más hacia el salinismo en lo que a su equipo de elaboración del plan de gobierno se refiere. Ni los nuevos anuncios ni la estrategia publicitaria centrada en la vida de Xóchitl Gálvez ha rendido frutos, de acuerdo con Alejandro Moreno, con quien en los últimos días tuvo un desacuerdo respecto al lugar en que se encuentra su campaña. Y lo que está haciendo ahorita es recorrer el país, recorrer el territorio nacional, y no había campaña. Ahora estamos en la precampaña, estamos diseñando el acercamiento con las estructuras, con la militancia. ¿Y qué si vemos nosotros? Hubo un impas hoy, los momentos que tiene el país, estamos haciendo ajustes en el trabajo de la campaña. No es que yo haya tenido un impas, pues es que el proceso se acabó. Obviamente, poner de acuerdo a 3 partidos no fue sencillo, y eso lo reconocí públicamente. Y bueno, esta situación crítica para la oposición ya ha detonado reacciones de medios de comunicación afines a este proyecto. Sin embargo, en estos días, desde uno de estos sectores, pues ya se cruzó una raya que provocó por primera vez que intelectuales y periodistas, normalmente aversos y adversarios al gobierno y a la Cuarta Transformación, se unieran en una sola voz de condena con voces e intelectuales de la izquierda mexicana. Veamos esta pieza respecto a nuestros amigos de Infodemia. El 8 de diciembre, en su número 3678, la revista Siempre publicó en su portada una silueta de la precandidata única del partido Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, luciendo un listón en la frente con suásticas. Esta campaña de odio unió a diversos actores políticos, analistas e intelectuales que, sin importar su filiación política e ideológica, condenaron y rechazaron el discurso de odio de la revista Siempre y de su directora Beatriz Pajés, quien fuera diputada federal plurinominal del PRI de 2006 a 2009 y la principal oradora en la marcha El INE no se toca en febrero de 2023. La comunidad judía en México lanzó el 9 de diciembre un desplegado en el que expresó su rechazo al uso de símbolos nazis para hacer referencia a cualquier candidato o persona. El 10 de diciembre, más de 170 personalidades, entre intelectuales, periodistas y artistas, se unieron dejando de lado sus diferencias políticas para firmar un desplegado en el que aseguraron que la señora Beatriz Pajés y su equipo editorial cruzaron una línea inadmisible en los tiempos que vivimos, y agregaron
que la portada no solo es deshonesta y ofensiva con Claudia Sheinbaum, sino con las verdaderas víctimas del fascismo, con sus familiares y con los millones de personas que han luchado por la memoria y la no repetición, y recordaron a los actores mediáticos y políticos que hay una sociedad vigilante que no permitirá el discurso discriminatorio contra ninguna minoría o grupo vulnerado. También el 10 de diciembre, la revista Siempre publicó una nueva portada en la que asegura que no fue su intención herir a la comunidad judía en México, pero insistió en el ataque al actual gobierno y a la precandidata Claudia Sheinbaum. Infodem. Bueno, ahí los tenemos, pero nos vamos, pero usted se queda con su sección y un hombre llamado Taboada. Somos Emerson Segura y Azul Alzaga. Los esperamos el siguiente lunes. Hasta la próxima. Que tenga linda noche. En la oposición, el optimismo está a tope. Si ganas 8, va a ganar las pensiones, Mario. ¿Sí? Ahora que ganes 8. Y el optimismo no corre solo en la campaña nacional. En la Ciudad de México, el joven Santiago Taboada va desplegando sus argumentos. El gran problema en la ciudad es que las libertades, en muchos casos, se fueron restringiendo. Sí, oyó usted bien. Según el candidato del PAN, Partido Antiderechos, las libertades de la ciudad se han ido restringiendo. Pero bueno, Santiago tiene en claro cuál es el principal problema en la ciudad. Es precisamente el tema de la seguridad. Y en su campaña, Santiago ha ido a los foros más duros a presentar sus ideas. En materia de seguridad, que creo que es el tema que más le preocupa a todo mundo, ¿no? Por supuesto. ¿Tú? Y defender su prestigio ante auténticas autoridades periodísticas. ¿Politiquería? ¿El cártel inmobiliario? Eso es muy... ¿Y por qué te vinculan mucho a eso? Porque yo era el alcalde. Te soy honesto, yo no sabía qué era eso, güey. A responder las preguntas difíciles. ¿Eres la mejor opción para la Ciudad de México? Sin duda, mi querido Gustavo Adolfo. Pero en realidad, la campaña de Taboada se ha centrado en una fuerte afirmación. Es el hombre que le dijo no a la violencia. Por si usted tenía alguna duda. Es el hombre que defendió y mantuvo a... Santiago Taboada es un hombre. Un hombre fuerte. Y no cualquier hombre. Es un hombre fuerte, moderno e innovador. ¿Un hombre? Ay, mira, la tienes larga y grande, la línea de la vida. Un hombre que grita como un hombre. ¡Acompáñenme en este gran proyecto! Ya me dio mi comisión, ven para acá, Santiago. A continuación, Cinema 14, La Pasión según Berenice. Clasificación B15, mayores de 15 años.